pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No tengas miedo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 16 y 17. Qué incontrolable puede volverse el miedo, y qué peligroso si acabamos sucumbiendo a la parálisis que él acaba trayendo a nuestras vidas. En realidad, el miedo en algunos casos pasa de ser algo incontrolable a controlarnos. Es entonces cuando pasamos de estar buscando la manera de escapar a quedar paralizados y a su merced, ¿cierto? ¿En algún momento de tu vida has sufrido esto? Yo te puedo testificar que en mi caso sí que se ha hecho real este sentimiento de pavor angustioso. Parece entonces como si los segundos, los momentos, se estirasen hasta parecer horas. Si fuésemos conscientes del grado de ignorancia en el que vivimos en cuanto a lo que el mundo espiritual se refiere, todo sería en gran manera diferente, porque todos sabemos que vivimos en un grado o nivel de ignorancia espiritual, ¿cierto? La eternidad, el mundo espiritual, la vida y su propósito, la muerte, todas estas incertidumbres sobrevuelan la paz de nuestro espíritu como buitres esperando devorar nuestras esperanzas, mientras las sombras de sus alas nos acosan, aterrorizando nuestras almas y expandiendo un mundo de tinieblas que hace desaparecer toda expectativa de victoria, lo que nos lleva a escondernos en lugares desiertos, entre los secos pedregales de las drogas, el alcohol, las modas, el sexo, el juego, el odio, la envidia, la depresión, quién sabe qué. Gaizi, así se llamaba el criado, ignorante de lo que espiritualmente sucedía a su alrededor, desconocía completamente ese mundo espiritual en el que su vida, al igual que la tuya y la mía, se estaba viendo envuelta. Y por consiguiente sus expectativas de éxito disminuían en la misma medida que aumentaba el número de sus enemigos. ¿Cuán grande es la ceguera de aquel que solamente alcanza a ver la vida a través de sus ojos? Pues las cosas verdaderamente importantes de la vida no son precisamente perceptibles a la vista del ojo humano. Más son los que están con nosotros. ¡Qué buena palabra de esperanza para nuestras vidas cuando nuestro horizonte aparece tomado por esa innumerable multitud de acosadores! Cuando toda ruta de escape se cerró, ahí es cuando necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a la verdadera espiritualidad que estamos viviendo. Pero el gran miedo, fruto del pecado del Edén que mora en el hombre, rivaliza con toda palabra esperanzadora que Dios quiere traer a cada vida, por lo cual esta palabra no podría ser precedida por nada que no fuese no tengas miedo. No tengas miedo a que tu vida cambie. No temas lo que Dios tiene para ti en este momento. No tengas miedo a enfrentarte con esa innumerable cantidad de enemigos que amenaza tu vida, que quieren paralizarte y adueñarse y destruir todo lo que Dios te quiere ofrecer.
de todo lo que Dios quiere hacer en ti y con tu vida. No tengas miedo, más son los que están contigo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Al ser abiertos sus ojos, pudo comprobar que aquel lugar en el que se encontraban estaba lleno. No podía ser de otra forma. Dios no improvisa. Antes de que sus ojos se abriesen, aquella realidad ya estaba allí. No vio cómo llegaban en su ayuda. No vio a nadie descender del cielo. Estaban allí. Todo el respaldo que Dios tiene preparado para tu vida ya está a tu disposición. Solamente necesitas que tus ojos sean abiertos a tal verdad de Dios para ti. A la única realidad que debiéramos de considerar, Dios siempre va por delante. Así que no permitamos que sea el miedo quien marque las pautas en nuestras vidas, ni que sea la corta visión de nuestros ojos la que delimite qué o quiénes son nuestros enemigos, o quién o dónde es que pueda venir nuestra ayuda. Entendamos que aún nuestros ojos han de ser abiertos a la realidad espiritual que vivimos, y confiemos en la provisión que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros hoy. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, verso 18. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.